nombre es Dorian Elisa Samaniego Pérez y actualmente me estoy graduando de la preparatoria. Yo estudié la preparatoria en el plantel 63 de Cobay. Cuando me dijeron que iba a llevar el nombre de la generación, yo me acuerdo muy bien porque ya era un poco noche y yo ya estaba alistándome para dormir. Entonces me llegó un mensaje de una maestra mía y me dice: Dorian, te tengo que decir algo. Y yo, pues, ¿qué quiere la profe tan tarde? Y me dice: Dorian, llevaste el nombre de la generación. Y yo así de que, no inventen, en serio. Y no me la creía, estaba yo así de que, ¿cómo va a ser eso? No sé, no me pasaba por la mente que me iba a llevar el nombre de la generación. Entonces, pues cuando me dice eso, yo me alegré mucho. Y tanto que se me fue el sueño. Pero luego dije yo, ¿y cómo? Pero no va a haber graduación. Y me dicen, sí, pero pues te llevaste el nombre de la generación. Y ya me dijeron que iban a hacer un video con fotos de nosotros y si dijera algunas palabras. Entonces ya pues yo me puse a escribir esas palabras, las grabé, las mandé y hicieron un video muy bonito que se encuentra en la página de Cobayes, de nuestro Cobayes. Entonces me gustó hacer esas palabras porque fue como si me dieran la oportunidad de despedirme de ellos. Y sí, me dio mucha nostalgia y me empecé a entrar así como me vinieron a todos los recuerdos que tuve allí. Y también dije, ay, cómo hubiera gustado tener graduación, podernos haber despedido. Pero sí me tomó por sorpresa. Y pues dije yo, wow, primaria, secundaria y prepa. Me llevé la generación. Y agradezco mucho a mis padres, a Dios, a mi familia en general, a mis maestros, porque gracias a ellos, que siempre me estuvieron apoyando, pues yo pude tener estos logros, porque sin ellos no lo pudiera haber logrado, no pudiera haber hecho todo eso. Hoy es un día muy especial para todos los aquí presentes, ya que es uno de esos días tan anhelados y que después, con el paso del tiempo, pues lo vamos a recordar con nostalgia. Así es nuestra graduación. Hoy, 30 de junio del 2020, termina una etapa en nuestras vidas. Hemos finalizado nuestra época en Cobae. Cuando nos dieron la noticia de que se iban a adelantar las vacaciones, pues primero todos se alegraron porque pues, queríamos vacaciones. Pero nunca nos imaginamos que iba a ser la última vez que íbamos a estar juntos en nuestro salón de clases. Entonces, en ese momento ni por la mente nos pasaba que ya no íbamos a volver. Pero cuando nos dicen que ya no íbamos a regresar a clases, sí nos tomó por sorpresa. Me acuerdo que por el grupo de WhatsApp que tenemos, mis compañeros y yo, empezamos a decir, pues, ¿cómo? O sea, no vamos a empezar ya, es definitivo. Y sí, nos dijeron que íbamos a empezar a trabajar por Classroom o por WhatsApp, por otros medios. Y sí nos entristeció, la verdad. A mí personalmente me dolió mucho porque siempre le he tenido mucho cariño a eso de cerrar un ciclo y se me hace algo especial. Entonces, de que te digan, te quiten algo tuyo así, que pues tú estabas esperando, sí nos duele. Aunque nos alegró mucho habernos tomado una sesión de fotos antes de que todo esto pasara, porque pudimos estar juntos viéndonos con la toga, tomarnos fotos como si fuera la grabación. Entonces, en vista de la situación mundial, pues no pudimos tener una graduación como la que quisimos. Pero también me sorprende, yo pensé que no iba a tener graduación, pero me sorprende que por medio de lo que es la aplicación de Zoom, mis maestros se hayan puesto de acuerdo para darnos esto.
Yo la verdad me sorprendí mucho y me alegré cuando nos dijeron que íbamos a tener esta graduación virtual, porque pues yo ya había dado por hecho de que no iba a tener graduación. Y pues ahora lo que sigue es pues seguir adelante a pesar de estas situaciones que se viven hoy en día, como es lo de la pandemia, que se limita el que podamos salir nosotros. Y por eso he estado pensando en tal vez comenzar a estudiar, pero en línea, principalmente porque me llama la atención aprender idiomas, y he estado investigando de que hay escuelas en línea. Entonces pues dije, bueno, no estaría mal empezar un curso en línea mientras se pueden abrir las otras instituciones. Y también me llama mucho la atención el campo de la informática. Entonces tengo esas dos opciones, el estudiar idiomas o estudiar informática.